Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie para el canal. En esta ocasión empezaremos con Fahrenheit, esta aventura interactiva, por decirlo de alguna manera, del estudio de Quantic Dreams. Este es el segundo juego que sacaron, salió en la generación de PlayStation 2 y Xbox One. De hecho fue en esta última en la que lo jugué. Y bueno, fue un juego que en su momento me gustó mucho, a pesar de que era relativamente corto. Pero bueno, coincidió además en la época también que jugué Half-Life. Fueron dos juegos que en su momento no era nada habitual ver juegos de ese tipo en consolas. Al menos en consolas, en PC lo desconozco porque en esa época no era jugador de PC. Y nada, pues este es el segundo juego de Quantic Dreams. Tercero, bueno, como ya sabréis, es Heavy Rain y el cuarto Beyond Dos Almas, salidos para PlayStation 3 y PlayStation 4. Y nada, voy a jugar la edición remastered que sacaron, que bueno, de hecho en Steam está por 8 euros, pero bueno, si buscáis encontráis case por 1 euro o 1 euro y medio como mucho en una de estas páginas así, bueno, en unas páginas estas de compra y venta de case. Así que nada amigos, no me voy a enrollar, vamos a empezar una nueva película. Ahí estamos, lo voy a jugar en nivel normal con el mando de Xbox y vamos a empezar una nueva partida. Se perderán, vale, que bueno, me lo he puesto un poquito para ver cómo eran los controles. Y nada, vamos a empezar. Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea, pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizá estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara: nada va a volver a ser igual. Fahrenheit. Todo comenzó aquí mismo. ¿Dónde si no? Nueva York, capital del universo. El tablero de ajedrez elegido por el destino para la última partida. Yo no era más que un peón que vivía la vida propia de un peón. Hasta la noche en que mi vida se sumió en el caos. El cuervo ese da un poco de mal rollito, ¿eh? Thank you.
¿Quién será el tío ese de la capucha que vemos? Está como poseído, ¿eh? Y ese tampoco sabemos quién es. Ni por qué nos obligan a matar a este, ni nada, 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 nada. Todo empieza así como muy a lo bestia. ¿Qué? ¿Qué he hecho? No, no quería. Era como un sueño. Rápido, tengo que salir de aquí antes de que entre alguien. Vale, entonces, vale, vamos a empezar a esconder el cadáver. Más que nada para que no esté en medio. Venga. Vale, segundo, vamos a limpiar todo esto que hemos dejado aquí un poco manchurreado el suelo. Vale, así nos vamos recuperando un poquito también de ánimo. Venga. Vale. ¿Qué más? Vamos a limpiarnos. No funciona. Vale, pues en el otro. Venga, venga, venga. Que no se te vea manchurreado. Aquí. Vale, y luego para acabar. Bueno, se nota, ¿no? Que he jugado esta parte. El cuchillo. Tengo que librarme de él. Vale, yo creo que con esto podemos salir. De hecho, antes de salir, lo que tenemos que hacer es venir a nuestra mesa y pagar la cuenta para que no nos llamen la atención. Eso es una cosa que no hice. Pagamos. Y nos vamos. Tengo que salir de este barrio antes de que llegue la policía. Bueno. Vale, nos piramos antes de que... Ahí estamos. De que el policía entre y todo. Bueno, dentro de lo que cabe nos hemos recuperado bastante. Bueno, ¿y este? Mira lo que cara pone, ¿sabes? Este sabía algo más de lo... De lo que aparentaba, claro. Una pinta borrachuzo. Que nadie se mueva. Se acaba de cometer un crimen. Permanezcan tranquilos y esperen a que llegue la policía para que comprueben sus documentos. Doc Diners, ¿es aquí? ¿Por qué siempre esperan a que entre de servicio para matarse en mitad de la noche? Tyler, en Nueva York todos los días matan a alguien. Sobre todo cuando estoy de turno de noche. Como si los psicópatas de la ciudad me la tuvieran jurada. Si quieres quejarte, hazlo dentro. Así no me congelaré escuchándote. Tú mandas, Carla. En 5 años en la policía he visto todo tipo de asesinatos, pero nunca te terminas de acostumbrar a la muerte. Aprendes a aceptarla.
Aún no sé si fue el cansancio, el frío u otra cosa. Pero recuerdo claramente el mal presentimiento que tuve al entrar en aquel restaurante. Como si una parte de mí supiera que aquella vez había algo distinto. Vale, bueno. Bueno, ahora llevamos dos personajes distintos. Carla y Tyler. ¿Qué tal, McCarthy? Buenas noches, inspectora. La he estado esperando. Hola, Tyler. Hola, Martín. Esto... ¿qué ha ocurrido? Un homicidio. Encontré un cadáver en el servicio. Tuve que entrar antes de ir a casa. Vale, a ver... ¿Quién es la víctima? Se llamaba... John Winston, un cliente habitual del restaurante. Kate lo conocía y podrá contarle algo más. Vale, ¿sospechoso? ¿Tenemos algún sospechoso? Un cliente se marchó justo antes de encontrarlo. ¿Cómo? ¿Cómo murió la víctima? Creo que apuñalada. Pero esperemos a la autopsia. Vale, ¿qué más? A ver, el cadáver. ¿El cadáver sigue ahí? Los chicos del depósito estaban esperando a que usted llegase para moverlo. Desde que encontramos el cadáver no ha entrado nadie en el servicio. Vale, de acuerdo. A ver, clientes. ¿Había más clientes en el restaurante? Sí, otros dos tipos. Les dejé que se fueran a casa. Apunté sus nombres y números por si usted quería interrogarlos. Vale, a ver, la camarera. ¿La camarera es esa? Sí, Kate Morrison. Creo que debería interrogarla. Si me lo permite, no sea dura con ella, inspectora. Sigue en estado de shock. ¿Qué mesa es la del sospechoso? Estaba en esa mesa de ahí. Gracias por la ayuda, Martin. Se está haciendo tarde. Vete a dormir un poco. Voy a esperar hasta que usted haya acabado con Kate. Quiero asegurarme de que llegue bien a casa. Vale, pues vamos a hacer primero una pasada con Carla. Vamos a investigar aquí. Bueno, más que investigar, a interrogar a la camarera. Kate. Hola. Soy la inspectora Carla Valenti. Estoy a cargo de la investigación. ¿Le importa responderme unas preguntas? No. Adelante. Vale, a ver, la víctima. ¿Conocía bien a la víctima? John era un cliente habitual y venía todos los lunes. Siempre pedía lo mismo y dejaba buena propina. Vale, a ver, el sospechoso. ¿Puede decirme algo del cliente que se marchó antes de que descubrieran el cadáver? Era un tipo normal. No le presté demasiada atención. Vale, a ver, descripción. ¿Cómo era, Kate? ¿Podría describírmelo? Solo lo vi unos segundos. Supongo que era de estatura media, bastante joven. No recuerdo nada más. Vale, a ver, ¿alguien más? ¿Pudo haber entrado alguien más? No, no creo. Solo se puede entrar por la puerta principal. Si hubiese entrado alguien más, lo habría visto. Vale, John solo. ¿John estaba solo? ¿Habló con alguien? John siempre venía solo. Charlamos un rato del tiempo o de su trabajo. Lo habitual. Nunca hablaba con nadie. A ver, John sospechoso. ¿Le dio la impresión de que John y el sospechoso se conocían? No, no creo que se conocieran. Ese tipo ya llevaba un tiempo aquí cuando llegó John. No se hablaron. Estoy prácticamente segura de que John no lo conocía. Vale, a ver, antes del asesinato. ¿Qué ocurrió antes del asesinato? ¿Advirtió algo raro? No. Era una noche como otra cualquiera. Vale, escuchado. ¿Oyó algo mientras John estaba en el servicio? ¿Forcejeos? ¿Gritos? No, no me percaté de nada. ¿Puede contarme lo que vio? Entre semana estaba tranquilo y anoche no vino mucha gente. Estaba charlando con Martín en la barra y ni siquiera vi que John se levantaba. ¡Oh, Dios mío! Vale, animar. Tiene que ser fuerte, Kate. Sé que esto le ha afectado mucho, pero usted es la única que puede ayudarnos a encontrar al sospechoso. Casi había acabado mi turno. Estaba charlando con Martín en la barra y John se levantó y fue al servicio.
El hombre debió de seguirlo y luego tuvo que salir a hurtadillas porque ni siquiera lo vi marcharse. ¿Qué ocurrió luego? Martin fue al servicio y se encontró a John. A ver, sospechoso extraño. ¿El sospechoso se comportó de manera extraña antes de entrar en el servicio? No. Espere, sí. Recuerdo algo. En una ocasión fui a ver si necesitaba algo y no me respondió. Estaba raro, con la mirada perdida. No insistí. Pensé que tal vez estuviera chalado. Dios mío, si lo hubiera sabido. ¿Cree usted que reconocería al sospechoso? Jamás olvidaré esa cara. Perfecto. ¿Cree que podría venir mañana a comisaría para ayudarnos a elaborar un retrato robot del asesino? Sí. Haré todo lo que crean que sirva para atraparlo. Muchas gracias por su ayuda, Kate. Espero que encuentre al cerdo que lo hizo. Ese tipo de gente no merece vivir. Le prometo que haremos todo lo posible para encontrarlo. Váyase a casa e intente dormir un poco. Martin la acompañará a casa. Buenas noches. Hola, Garrett. Hola, Frank. ¿Qué tal? Hola, Carla. Hola, Carla. ¿Entonces habéis encontrado algo? Hemos tomado muestras aquí y allá. Casi hemos acabado. Estábamos esperando a que llegaras para llevarnos el cadáver. Muy bien, echemos un vistazo. Vale, entonces... Vale. ¿Dónde era la mesa? Ah, era esta de aquí. Vale, vamos a investigar la mesa también. Esto... Aquí está el tenedor, pero ¿dónde está el cuchillo? Vale, vamos a ver... El libro de abajo... Un libro. La tempestad de Shakespeare. Si el suyo es una lectura bastante rara para un asesino. Garrett, debajo de esta mesa hay un libro. ¿Por qué no buscas huellas en él? Vale, Carla. Vale, ¿qué más? La nota, la factura... Vaya, vaya. El café no está en la cuenta. Café no está en la cuenta. O sea que tomó café una con alguien. ¿Una taza de café y un refresco de cola? Qué raro. O es adicto a la cafeína o no estaba solo. Claro, claro. Vale, ¿qué más? Mira, ahí tenemos un teléfono. Fran, ¿puedes verificar todas las llamadas que se hicieron anoche desde este teléfono? Vale, Carla. Vale. Vamos a cambiar y vamos a hacer la ronda aquí con el amigo Taylor. A ver, esta es la mesa de la víctima. Este tipo es la prueba de que mear puede ser malo para la salud. Por cierto, no hemos mirado con ella. Siéntate y descansa. Ah, vale. No podemos cambiar mientras ella esté sentada. A ver... Pareces hecho polvo, Tyler. Sí, llevo 3 noches seguidas de guardia. Ya me conoces. Si no duermo, voy como un zombi. Bueno, seguro que acabáis pronto. No conoces a Carla. Es capaz de mantener a todo el mundo despierto hasta la hora de desayunar. Es la chica más cerca que he conocido en mi vida. Me hace gracia verte trabajando a estas horas, Tyler. ¿Te has caído de la cama? Sí, no me hagas reír, Garrett. Tengo los labios agrietados. Está hecho polvo, ¿sabes? A ver... A ver él que ve. Que ni ha probado la cena. Filete con patatas fritas. Parece que apenas ha tocado la comida. Martin dice que esta era la mesa de ese tipo. Vale, pues nada. Vale, por aquí he visto la cafetera. Ahí está, pedazo cafetera, ¿eh? Ahí está, vamos a bebernos el cafelito. Que nos va a sentar de puta madre.
Más. No nos da más puntos de estos. Vamos a ver el cadáver. Vale, estás guapísimo. Espérate, voy a lavarme las manos. Me parece que hay sangre en el lavabo. A lo mejor el asesino se lavó antes de marcharse. Sí, es posible. Y eso que pensaba que lo habíamos conseguido dejar todo limpio, pero no. ¿Qué estás haciendo, Tyler? Buscando pistas. ¿Qué va a ser? Vale, eso es tirar de la cadena, pero no quiero. A ver el cadáver. Qué raro. ¿Qué? Bueno, lleva encima la tarjeta de crédito y 100 pavos. El asesino no buscaba su dinero. ¿Sabes si contactó a alguien con la familia? No que yo sepa. Oh, vale, ya entiendo. Me ocuparé de ello. Vale, pues nada. Vale, no, ir al lavabo, no quiero ir al lavabo. Vale, te vamos a dejar aquí. Investigaremos con ella. Aquí está la mopa. Sangre en la fregona. El asesino debió de usarla para limpiar el follón. ¿Por qué iba a arriesgarse a que lo atraparan al hacerlo? Vale, el cadáver. Varias incisiones en la parte izquierda del pecho. En la zona del corazón. Parecen ser puñaladas. No hay indicios de forcejeo. Parece que pilló al tipo por sorpresa. Ahí estamos. Ella sí que ve las manchas. ¿Por qué hay sangre aquí? ¿Has encontrado algo? Es posible. No entiendo por qué hay sangre aquí. Tal vez pertenezca a la víctima. No es probable. Dile a Garrett que la analice y lo sabremos con seguridad. Vale. Y ahí hay un huequecillo que... En teoría debería haber el cuchillo, ¿puede ser? ¿Has pensado dedicarte a la fontanería, Carla? ¿Y tú a la comedia, Tyler? Todos dicen que soy muy gracioso. No, aquí agachado. No hay nada, ¿no? Pues parece que por aquí ya lo hemos hecho todo. A ver, la rejilla... No. Vale, pues vámonos de aquí. A ver, espérate, vamos a ir con esta, a ver si este encuentra algo. No, este no. Vale. Vamos a quedarnos aquí. Mientras tanto iremos a hablar con estos. Oye, Garrett, Carla quiere que verifiques dos o tres cosas. No te preocupes, te lo he apuntado en este papel para que no se te olvide. Me daba la impresión de que Carla iba a hacer que nos quedásemos un poco más. Vale, vamos a ir... Oye, Carla, voy a echar un vistazo fuera por si encuentro algo. Anda, huellas. Puede que sean del asesino. Hola. ¿Qué quieres? Me preguntaba si tal vez viste algo raro anoche. Ah, déjame en paz. No tengo nada que contar. No hablo con la poli. Gracias, ha sido de gran
Ayuda. Aquí hay algo. Un jirón ensangrentado. A lo mejor los chicos del laboratorio averiguan algo. Vale, y las huellas puede ser que lleven por aquí. No tiene sentido que siga. Me vuelvo al restaurante. Vale. Vale, vale, vale. Pues nada, pues no sé, pues yo creo que ya nos podemos pirar de aquí, ¿no? Pero vamos a... Iba a mirar la entrada principal, pero no... Vaya, tío, lo que me faltaba. La puerta no se abre desde fuera. Vale. ¡Hola, menos 10, tío! ¿Qué dices? Vamos a hablar aquí con Carla. A ver, Carla. Carla es especial. No siempre es fácil llevarse bien con ella, pero es la mejor poli que conozco. Vale, pista. ¿Has encontrado algo, Tyler? Para hacerlo tendría que poder mantener los ojos abiertos. Sigue así, Tyler. A ver si nos podemos pirar ya. Venga, vamos, Carla. Se me cierran los ojos. Quiero echar otro vistazo. No hemos encontrado el arma homicida. ¿Puedes seguir por aquí? A ver, ¿puedo poner una canción? Yeah. Que me salte el copy ahí. Tyler, ¿puedes apagar eso? Estamos en el escenario de un asesinato. Solo quería aligerar un poco el ambiente. Vale, ya está. Será mejor que apague esto antes de que a Carla le dé un ataque. Estoy un poco deprimido. venga, vamos a ver. Si lo que tenemos que encontrar es el arma homicida, yo cuando he salido del lavabo no tenía el arma homicida, o sea que el arma homicida tiene que estar ahí dentro. Así que bueno, vamos a revisar todo otra vez. Vale, aquí no podemos hacer nada con ella. Aquí ya lo tenemos todo visto. Es que aquí es el único sitio que me lo marca. Vale, pues nada, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Hostia, tío, ¿dónde he dejado el cuchillo aquí el amigo? Hay que estar pirado para apuñalar a un tipo en el servicio. Ese tipo se arriesgó muchísimo. Cualquiera podría haber entrado y haberle sorprendido. Vale, a ver. Vale, a ver, el arma tiene que estar por aquí, si es que... Vale. Anda, mira, lo he encontrado. A menos que una banda esconda cuchillos ensangrentados en los inodoros, creo que he encontrado el arma homicida. Genial. Dile a Garrett que busque huellas en el mango. Vale. Venga, pues vamos a ver al Garrett este y nos piramos ya. Venga, hombre. Ahí estamos. Hostia, la cámara a veces te juega unas malas pasadas, ¿eh? Vale, a ver, Garrett. ¿No? Pues bueno, parece que no va a hacer falta. A ver, Carla.
¿Qué? Ya nos podemos ¿Estás ir, listo ¿no? para marcharte, Tyler? Creo que ya lo he visto todo. ¿Seguro? Si quieres, podemos echar otro vistazo. No. No, ya hemos acabado. Volvamos a casa. Vale, larguémonos. Estupendo. Carla accede a que nos marchemos. Metámonos en el coche antes de que cambie de opinión. Bueno, estos ya no veo que no hay que decirles nada. Y bueno, gente, voy a despedirme de este primer episodio antes de meterme en el coche, porque creo que acabaremos el capítulo también. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este primer episodio de Fahrenheit y nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.